Simmer down, simmer down, simmer down, simmer down. Rocks are the last to get simmer down, simmer down, simmer down, simmer down. Y bueno, amigos, pues lo principal es los acordes y el ritmo de esta canción. Si se fijan, es una secuencia, es un ritmo que lleva, que no es tan complicado, pero sí tienen que agarrar el hilo del ritmo para que puedan hacer este ritmo sin tantas complicaciones. Fíjense, les voy a decir cómo va. Ahí les va a aparecer el numerito del trazo en el que va y el acorde que es. Recuerden que mi guitarra está afinada medio tono atrás de la afinación estándar o universal, como le llaman. Digo, por si están viendo ahí que, si yo les estoy marcando, que ven ustedes que es en el trasto 2, donde yo la estoy tocando, que empieza aquí en sí. Y yo les pongo ahí el numerito, por ahí les aparece el numerito que va en el 3. Y ustedes ven que la estoy tocando en el 2, digo, para que no se vayan a confundir. Si yo les pongo ahí que es el numerito en el tercer trazo, es para que ustedes no le muevan nada acá en la afinación, no le muevan la afinación, ni le vayan a poner capotrasto o algo, no, nada. O sea, para que si yo les pongo ahí, por ejemplo, que la toquen en el 3, ustedes la van a tocar acá en el tercer trazo, en su guitarra de ustedes, que la tienen afinada en la afinación estándar o universal. Pero cuando ustedes la toquen aquí, donde yo les estoy marcando, donde yo les estoy indicando, se va a escuchar igual como cuando yo la estoy tocando acá. Si yo les digo aquí que empieza en do, en si, perdón, empieza en si, y ahí aparece que es en el 3, o sea, acá en do, o sea, en su guitarra, la deben de tocar acá para que se escuche igual que la mía, porque yo tengo la afinación de diferente forma, entonces para que se escuchen igual. Ustedes lo único que tienen que hacer es, pues para, o sea, yo les aclaro para no confundirlos, pues, para que no se vayan a confundir de, ay, puso en el trazo en el 2 y ahí le puso en el 3, se equivocó, no, no es que me haya equivocado, es que yo les estoy indicando a ustedes que la toquen en el 3, en el tercer trasto de su guitarra, que empezaría en do, para que se escuche igual, o sea, para que se escuche igual a este sonido. Ok, me explico, porque mi guitarra, pues yo la tengo afinada medio tono atrás de la afinación universal, entonces yo la estoy bajando medio tono atrás a mi guitarra. Ok, espero, para no confundirlos, pues, por ejemplo, aquí va a empezar esta canción de Simmer Down, va a empezar aquí, en el
en el, ahí yo les voy a indicar que va en el tercer, pero yo la voy a tocar acá, o sea, aquí empieza aquí y ahí va a aparecer que empieza en el 3 y después se van a pasar acá, que sería en el 5, pero yo lo tengo en el 4, pero yo los voy a poner en el 5 para que su guitarra la toquen acá en el 5, para que se escuche el mismo sonido que acá, igual a la mía, para que se escuche igual a como yo la estoy tocando, el sonido igual. Ok, bueno, espero que les aclaro, porque en cada video les estoy diciendo, porque para aclararles, pues, porque no basta hacer un video donde yo les explique por qué estoy afinando mi guitarra medio tono atrás, o por qué la tengo diferente afinada, por qué no la toco en afinación universal. O sea, yo puedo hacer, ya lo he hecho, ya hice un video donde les explico por qué mi guitarra la tengo afinada así. Pero no basta eso, entonces por eso cada que inicie un video les explico, para las personas nuevas que se van suscribiendo al canal. Ah, gracias, por cierto. Aprovecho para agradecerles a todos ustedes que me siguen y que me apoyan, y veo cada día hay suscriptores, todos los días me fijo en el canal y tengo suscriptores nuevos. Entonces, para los nuevos que van viendo los videos nuevos, les voy aclarando esto para no confundirlos. Pero ya los que ya me conocen, suscriptores, ya saben que mi guitarra la tengo afinada siempre así. Ok, entonces, pues va, empieza aquí. El rasgueo, el arpegio, vendría siendo un ahogado hacia abajo y un acorde hacia arriba. No sé si puedan ver, les voy a explicar cómo va. Lo voy a hacer lento porque, para que se fijen bien cómo va y para que le agarren el ritmo, que es lo importante, porque lleva una secuencia. Entonces, esa secuencia es para que no se equivoquen, para que no se salgan del ritmo, para que no hagan un solo. Yo les puedo decir nada más, es uno hacia arriba y lo ahogan así. Pero así no tiene ritmo, no tiene secuencia, entonces se van a salir del tiempo, de la secuencia, si lo hacen nada más hacia arriba, así. Entonces por eso les digo que hagan un ahogado hacia abajo, así, o sea, sin tocar el acorde hacia el fondo, sin presionar, nada más tocando solo un poco las cuerdas, ahogan el sonido, y de regreso, ya es cuando hacen el acorde, y sueltan rápido para que el sonido se ahogue, porque si no lo ahogan se va a escuchar así, y si lo ahogan se va a escuchar así el acorde. Este es el ritmo que lleva, ese es el ritmo que lleva. Lo voy a hacer lento para que ustedes vean cómo va la secuencia, porque sí es un poco complicado
explicarles cómo va, pero como les estoy diciendo, si lo hacen así, les va a salir el ritmo, pero lo tienen que practicar, pues. Porque si hacen uno hacia abajo y uno hacia arriba, no, nada más así. Se escucharía así, pero yo lo hago con ritmo. Se fijan y se escucha diferente, y se escucha diferente y armonioso a la vez. Entonces es diferente. Lo hago lento para que ustedes vean cómo lo hago. Pero es un ahogado hacia abajo. Y regreso así, con un ahogado hacia abajo. ¿Se fijan cómo va? Pero así va toda la canción, así lleva ese ritmo, pues. Y todo ese círculo es el que lleva. Este es el círculo que lleva. Estos son los acordes que lleva. Y ese es el círculo que lleva en toda la canción. Nada más el ritmo es donde ustedes lo tienen que descubrir cómo va, porque se fijan, hay diferentes formas de hacerlo. Tal vez ustedes tengan el modo de hacer, pero yo les estoy dando más o menos una idea de cómo lo hagan. Yo más o menos hago un parecido de cómo va la canción. Recuerden que yo soy lírico y yo saco las canciones así, de oído. No es que así vaya exactamente. Yo nada más la escucho y así es como saco las canciones. Y bueno, espero que les haya explicado cómo va la canción. Está muy bonita. Esta canción fue el primer éxito de Bob Marley. Es el primer éxito de los Wailers y Bob Marley. Con este éxito se dieron a conocer con esta canción de Simmer Down. Que en las fiestas empezaron a sonar, en todas las fiestas los invitaban por ese éxito, por esa canción, porque ellos tocaban ska primero. Ok, bueno, entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Saludos, muchas bendiciones y que el reggae te acompañe. Bendiciones, saludos.